Saludos amigos, amigas televidentes de Girón TV, Chabelo TV, achiras.net.es. Reciban la cordial bienvenida a esta nueva entrega informativa del semanario Noti Girón correspondiente al 28 de marzo de 2016. Es un placer estar con ustedes en vivo y directo cada lunes a las 19 horas de Ecuador. Compañeros, buenas noches. Tatiana, gracias por su aporte. Hola amigos televidentes, muy buenas noches, siempre un gusto acompañarles, esperando que este feriado hayan disfrutado con su familia, quienes tuvieron pues la suerte de compartir. Este es un espacio categoría A, apto para todo público, con contenidos y informativo y o de opinión. Invitados todos a participar con sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias o felicitaciones. La línea telefónica está totalmente habilitada para ustedes al 2275-573. También puede enviarnos mensajes de texto o de WhatsApp al 098-488-66. Nuestra nota de pesar y solidaridad a los familiares de quien en vida fue señor Manuel Elías Ordóñez Quesada, quien falleciera el lunes 21 de marzo de 2016. Paz en su tumba, nuestras condolencias a su esposa doña Blanca Pinos y sus hijos Patricio, Pablo y Lourdes. También expresamos nuestras condolencias a los familiares del señor Sergio Paul Ojeda Yaguana, fallecido en Houston, en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de marzo del 2016. La solidaridad a su esposa Piedad Bermeo Córdoba y sus hijos Paul y Sergio Ojeda Bermeo. Paz en su tumba. Y en Girón, este domingo 27 de marzo, falleció la señora Nelly María Ciavichay Fernández. Nuestra sentida nota de pesar a su esposo Julio Humberto Urgilés, sus hijos Diego, Marta y Mónica Urgilés Ciavichay, por tan lamentable pérdida. La misa de cuerpo presente se cumplirá el martes 29 de marzo a las 16 horas. Luego sus restos recibirán cristiana sepultura en el cementerio de Girón. Paz en su tumba. Estos son los titulares para este espacio. Hombre de 71 años fue encontrado muerto en Lentac. 5 extranjeros se intoxicaron al ingerir hongos. Se inauguró el 15º Campeonato Intercomunidades. Católicos cargaron gigantesca cruz y la colocaron en Chorro Chico. Hoy rendición de cuentas de Girón TV. Vía Girón La Ramada en pésimas condiciones. 8 años de creación de la Laguna de Curiquingue. Por unanimidad se eligió la nueva directiva de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Bueno, y pedimos a nuestros amables televidentes, ojo, mayores de 18 años, llamar al 2275-573 e inscribirse para el sorteo de 2 entradas para el show de Jordan Quintero, de Yo Me Llamo Romeo Santos, que se llevará a cabo este día 2 de abril. El sorteo lo estaremos realizando al final de este espacio informativo. Así es que pueden llamar ya e inscribirse. 2275-573. Una nota que quedó pendiente la semana pasada es sobre el señor Milton Poluche. Él es un artesano gironense que dedica su actividad diaria a la forja en hierro. Él participó en la Feria Agrícola Artesanal y Turística desarrollado con motivo de las festividades de Girón el domingo 20 de marzo. En la feria hoy día ha estado muy buena para que ha habido mucha gente, participamos bien. Sacado mis productos para exhibirles, quizás sea del agrado del público. Nos está yendo bien, para que muchas gracias. Los productos que nosotros les ofrecemos al público es todo lo que se refiere a la forja. Realizamos, como ven, muebles, realizamos también macetas en diferentes modelos. Tenemos también exclusividad en bicicletas como macetas. También podemos hacer maceteros en forma de animales. También realizamos, como se ven en mi espalda, tal vez los espejos, que son muy bonitos también. Y son muy artesanales y también son bastante material reciclado. Porque para usar solamente por una maceta, recogemos así pedazos que nos restan de obras grandes. En sí, como algunos sí saben, mi local está ubicado junto al Colegio Ciudad de Girón, por la puerta posterior, la puerta de abajo.
la calle es la Primero de Mayo y Ricardo Torres, creo que es. ¿Algún número telefónico? Sí, el 09-79-34-37-41, porque les realizamos nomás al gusto del cliente. Voy a ver si no me consigo un local propio para poderlos realizar y exhibirlos en un local. En la prolongación de la calle Eloy Alfaro, que conduce hacia las comunidades de Sula y Moisol, según nos han reportado moradores del sector, personas se han dedicado a la ingrata tarea de echar basura y restos de construcciones, lo cual produce malos olores y atrae la presencia de perros, pues en ocasiones las fundas contienen residuos de comida. Se pide a los vecinos del sector ayudar a controlar estas malas prácticas y a las autoridades hacer cumplir las leyes cuando se sorprenda a los infractores que producen y echan basura, y obviamente esto causa desorden en la ciudad. Cientos de católicos cumplieron nuevamente su sacrificio de llevar y plantar una grande y pesada cruz hacia una elevación. En esta ocasión, el lugar escogido fue el Chorro Chico. Los fieles llevaron la cruz y se acompañaron católicos, cánticos y el resto de las estaciones. Ello ocurrió el Viernes Santo en horas de la mañana. Aquí el informe. El acontecimiento que nos lleva a reflexionar e interiorizar un compromiso por la vida, por la redención de nuestros derechos, por la defensa de la madre naturaleza y por la búsqueda de la justicia y por construir un mundo lleno de amor, de paz y de solidaridad. Iniciamos este camino recordando a Jesucristo que camina junto a nosotros en su pasión, en su muerte, y nos invita a resucitar junto con Él. Del Evangelio según San Juan. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebraron un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Palabra del Señor. Oigo en mi corazón, busca en mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, tú que eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Jesús se arrastra con dificultad, jadeando, pero la luz de su rostro se mantiene intacta. Todos en tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón te pido, pequé, mi Dios, pequé. Sigamos. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Estamos que estamos receptando sus inscripciones al 2275-573 para lo que será el show de Jordan Quintero, más conocido como Yo Me Llamo Romeo Santos, que será este día 2 de abril, la Farra Concierto con todos los éxitos del rey de la bachata, Romeo Santos, mezclas en vivo, esto en el local de Fed Lounge, Girón. Entonces estamos receptando sus llamadas al 2275-573. Hágalo ya. Al final de la programación informativa estaremos realizando el sorteo de 2 entradas. Nos vamos con esto a una pausa publicitaria. Regresamos enseguida. Yeah.
lo que Girón estaba esperando. ¿Estás listo para el mejor show del año? Fet Lounge tiene preparado para ti una propuesta indecente, con la presentación de Jordan Quintero, de King Romeo Santos, en su tour Ecuador 2016. En una noche mágica y apasionante, sentirás el poder de la bachata recorrer por tus venas. Sábado 2 de abril, 20 horas, Fet Lounge Disco Bar y Eventos. Dirección, calle Luis Arce, entre Antonio Flo y 3 de noviembre, sector Hospital de Girón. Entradas a la venta en Leoquina Restaurant y Pastelería, ubicado en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Y en Market for You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba. No te lo puedes perder, la farra bachatera está por comenzar. Si te invito a una copa y me acerco a loca, si te rompo un besito a verte en bodas conmigo, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche y se empañen los vidrios y las reglas que vos... Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Continuamos informando. El cuerpo de una persona de sexo masculino de 71 años de edad, el martes 22 de marzo, fue encontrado sin vida, colgado de un árbol con una cuerda en el sector de Lentag. Quien lo encontró informó de inmediato a las autoridades correspondientes y para quienes acudieron al lugar y tomaron el procedimiento de ley. En la escena se encontró a pocos metros un frasco de algún producto químico. Las autoridades investigarán el caso. Se nos ha informado de parte de las entidades de socorro que asistieron a esta emergencia. A 23 kilómetros de Girón por la vía Girón-La Ramada, debido a un gran deslizamiento de más de 40 millones de metros cúbicos de tierra sobre la quebrada de Curiquingue, ocurrido el 20 de mayo del 2008, se formó la laguna de Curiquingue en el sector Chunasana. Hoy el lugar muestra una belleza impresionante cuya majestuosidad se asemeja a las lagunas del Caja. El pasado viernes llegamos a este lugar y hemos preparado un video de las alternativas recreacionales que allí se puede hacer. Thank you.
Y en este mismo tema, el deslizamiento del Curiquingue dejó sepultada una parte de la vía Girón-La Ramada en el kilómetro 23. Hoy esta carretera de a poco se va perdiendo y para llegar al lugar se requieren vehículos altos o 4x4. En sí, la carretera desde Girón muestra baches y zanjas, los cuales se van acrecentando conforme se avanza hacia las comunidades de Santa Teresita, Cachi y Manzano. En adelante la vía está completamente destruida y hay que hacer maniobras para poder avanzar. Hay lodo y piedras y la mesa de rodadura en algunos tramos se va perdiendo por derrumbes o matorrales que la tapan. Esta carretera es competencia del gobierno provincial de la SUAY y muchas veces han existido ofrecimientos de arreglo. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Cuando estuvo operativa la vía, los viajeros usaban para trasladarse hacia Nabón, Loja y otros sectores. Así, esta carretera importante va quedando en el olvido y camino a la destrucción. Y por lo que se conoce, no existe algún proyecto inmediato a ejecutarse que pretenda, mediante la cual se pretenda recuperar. El camino está completamente deteriorado en muchos de los sectores y se necesita, se requiere, como ustedes ven, imágenes, un vehículo 4x4 para poder salir en ciertos sectores. Y recordamos que esta carretera lleva hacia la laguna de Curiquingue. En la sesión solemne por los 119 años de cantonización de Girón, el alcalde José Miguel Ushca se refirió a varios temas, entre ellos el inicio del cobro de la tasa solidaria en Girón como requisito para la matriculación vehicular. En estos términos se dirigió el alcalde a los presentes. También nos hemos visto en la necesidad de aplicar la tasa solidaria para que no haya ningún pretexto para que no den los recursos para la vialidad rural de nuestras comunidades periféricas y a las parroquias de la Asunción y San Gerardo. Eso nos lleva a una gran responsabilidad social, a exigir valientemente estos recursos que salen de nuestros bolsillos para la vialidad rural. La prefectura debe estar consciente que tiene esta responsabilidad de honor con nuestra tierra en el tema de la vialidad rural y productiva, y que hasta la fecha lo hemos hecho como municipalidad con inmenso sacrificio. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Salón de recepciones La Cascada, un espacio exclusivo para conmemorar esos eventos inolvidables, en un ambiente armónico, con elegancia y distinción. Los esperamos en la comodidad de nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaibamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Sus invitados podrán disfrutar del servicio de primera con buena sazón y excelente música a un precio sin igual. Llámenos al 2275-171 099-597-2597. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas.
modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Seguimos haciendo mención a lo de respecto a vialidad que hacíamos mención hace un instante. Hoy en Radio La Voz de Tomebamba, un ciudadano gironense llamó al medio de comunicación y denunció la falta de atención por parte de la prefectura y municipio. Esta intervención mereció una respuesta inmediata del prefecto Paul Carrasco, quien justificó la desatención vial que tiene con Girón. Aquí la parte pertinente a nuestro cantón. En lo de Girón, el municipio no estaba cobrando la tasa solidaria. El municipio recién empezó a cobrar la tasa solidaria. Es decir, lo que le dimos a la junta parroquial, que tiene una sola, digamos que es la junta parroquial, perdón, de la Asunción, lo que dimos a la junta parroquial de la Asunción, eso hace para la parroquia de él. Pero lamentablemente el municipio no estaba cobrando la tasa solidaria. Ya sabemos que lo está haciendo. Vamos a buscar la manera de intervenir. Yo puedo intervenir. Incluso hay unos recursos que tienen que ponerse en el municipio. Yo tengo que con el municipio arreglar unas calles aledañas al centro del municipio. Pero lamentablemente ahora viene la parte difícil. Ni el alcalde de Girón, que me acusa a mí, no, yo no le acuso ni al alcalde ni tampoco rehuyo la responsabilidad. El problema es que ni el alcalde de Girón tenemos dinero suficiente como para poder intervenir. Jorge, la situación se complica cada vez más. Luego, nos deben cuotas desde el año anterior, del mes de enero, del mes de febrero, del mes de marzo. Son cerca de 17 millones de dólares que nos deben. A todos, incluido lo del tranvía que está paralizado. Esa es la verdad, ciudadanos y ciudadanas de Girón, ciudadanas y ciudadanos del Sixi, ciudadanas y ciudadanos del Valle. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo he venido desde el año 2009 y desde que entré en el año 2005 indicándoles a ustedes, ese es el centralismo, la plata que ustedes pagan para de todos los impuestos, del impuesto a la renta, del impuesto del IVA, eso no es del presidente, eso es del Estado, y en el Estado somos también los gobiernos locales. Esa plata se ha gastado y se ha comido el gobierno central y ya no nos viene a nosotros. Y yo con la tasa solidaria no puedo sostener todo el mantenimiento vial de la provincia. Es decir, ahora ya no tenemos ni los 30 millones que nos tenían que dar por ley, porque se comió el presidente de la plata de los impuestos de ustedes, sino solo nos queda la tasa solidaria, que son alrededor de 6 a 7 millones de dólares anuales. Como parte de la programación de conmemoración de los 119 años de cantonización de Girón, este domingo se desarrolló el desfile de carros alegóricos clásicos, en el cual partió desde el sector del Monumento de la Cholita Gironense, recorrió varias calles de Girón y se parquearon en los alrededores del Parque 27 de Febrero. Más de 40 vehículos llegaron y fueron apreciados por los presentes. Estos son los vehículos que desfilaron de carros clásicos por los 119 años de cantonización de Girón. En otro orden de informaciones, 5 personas extranjeras la noche del martes 22 de marzo fueron atendidas por bomberos Girón y también elementos de la policía en el sector de Chamanga, o también conocida como Chorro Chico. Los socorristas manifestaron que llegaron al lugar y atendieron a ciudadanos extranjeros que presentaban síntomas de intoxicación, posiblemente por la ingesta de hongos que existen en el lugar y que son muy conocidos y apetecidos por ciertos jóvenes que regularmente acuden o vienen a Girón en busca de ellos por sus propiedades alucinógenas. Los ciudadanos fueron trasladados al Hospital de Girón para recibir la respectiva atención médica. Seguimos haciendo
la invitación a las personas a que nos llamen al 2275-573, del teléfono de Girón TV, el cual está habilitado para que se hagan acreedores a dos boletos, dos entradas gratuitas a la Farra Conciertos, con todos los éxitos del Rey de la Bachata, Romeo Santos, el cual se desarrollará este próximo día 2 de abril a partir de las 20 horas. Mezclas en vivo. Esto será en Fed Lounge Disco Bar, ubicado en la calle Luis Arce y Antonio Flor, sector del Hospital de Giro. Las personas que llamen deben ser mayores de 18 años. Por favor, si no es esto un espectáculo para niños o menores de edad. Entonces, si es que alguien se ha inscrito y es menor de edad, pues lamentablemente no se hará la entrega de estos boletos. Esta es la invitación que nos hace nuestro amigo Marcelo Riera, quien está organizando este evento para el próximo día 2 de abril. Les recordamos que luego de este espacio informativo estaremos también con la rendición de cuentas del año 2015, que lo tiene que hacer aquí quienes hacemos el medio Girón TV. Es hora de una nueva pausa. Al regresar estamos con más informaciones. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades, canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lenta, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba, Aventura Park. Sé protagonista de tu propia aventura. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. ...59 equipos estuvieron presentes en la inauguración del 15º Campeonato Intercomunidades 2016. La inauguración se efectuó en el Parque Infantil en la mañana y tarde del domingo 27 de marzo. Varios actos fuera de lo común se dieron como un homenaje a los 15 años de la Organización Deportiva Rural. Nuestro hermoso Campeonato Intercomunidades cumple 15 años de vida. En el 2002 nace el Campeonato Intercomunidades. En el 2013 nos incorporamos las mujeres. En el 2015 incorporamos a los niños. Y ahora, en este año, con el apoyo de ustedes, quisiera incorporar a los adultos en un campeonato que se dé juntamente con los niños, un
campeonato de boli de adultos. Quiero agradecer el apoyo de todos, independientemente de dónde venga, propios y extraños, nacionales y extranjeros. El beneficio no es para una persona, el beneficio es para todos, todos que somos el campeonato de intercomunidades. Quiero solicitar de manera muy cordial, por intermedio del vicealcalde, al señor alcalde José Miguel Ushka, que nos ayude, que vamos a empezar este campeonato, pero necesitamos la colaboración para la adecuación de la cancha. Realmente somos personas las que vamos a jugar, somos representantes de las comunidades de nuestro hermoso Cantón Girón, entonces necesitamos, si necesitan apoyo de las intercomunidades, estamos prestos. Estamos prestos para hacer una minga conjuntamente. No les dejemos solamente al GAC municipal, sino conjuntamente. Es un honor para mí inaugurar este 15º campeonato intercomunidades. Realmente el GAC municipal está empeñado en apoyar al deporte intercomunidades. Para eso viene ya construyendo el techo sobre la cancha que está al fondo. Igualmente se está ya contratando para arreglar este escenario deportivo que es de ustedes, y nosotros, preocupados en atenderles, vamos a realizar unos graneríos, vamos a iluminar este campo deportivo también para que lo usen de día y de noche. También, a nombre del señor alcalde, se va a revisar el presupuesto que tienen ahora de $1,500 el intercomunidades. Estaremos revisando para el próximo año. Ya hemos dado un paso más aquí en Girón y decirles que la prefectura de Azuay está siempre dispuesta y está siempre con las manos abiertas para seguir trabajando con ustedes, con nuestras comunidades, y por qué no, apoyar en un acto tan importante como es el deporte en la vida de cada uno de nuestros pueblos. Invitamos al señor Carlos Chimbo, goleador del Campeonato Intercomunidades 2015. La Teolímpica, el son de la marcha y el aplauso del público, eso dice así. Señores deportistas, juran defender el honor de sus camisas. Si así lo hacéis, que la patria y el honor de sus camisas, o caso contrario, ellos demanden. Gracias. La elección de la madrina deportes 2016. Señorita confraternidad Arecaído, en la representante del equipo de la comunidad de Santa Teresita del Fondo. Cholita simpatía del campeonato intercomunidades Arecaído en la comunidad de Zapata. La Cholita simpatía, el aplauso. La nueva Cholita deportes intercomunidades es la representante de la comunidad de varones Rumipamba. Equipo mejor uniformado en damas es el equipo Unión Juvenil de Cachi de Mujeres. Felicitaciones. En varones, ¿quién será? Es el equipo de Cachi, los triunfadores, obviamente, en el equipo mejor uniformado. La farmacia de turno le corresponde a Farmacia Full Pharma, ubicada en la calle García Moreno y avenida Girón Pasaje. Al número telefónico pueden comunicarse al 2276-515. Les recordamos que los turnos de las farmacias son desde los días sábados a partir de la 1:00 p.m. Vamos con otra información. Esta tarde en el local de Liga Deportiva Cantonal de Girón, directivos de la Federación Deportiva de la SUAY, conforme a lo que se había planificado, asistieron a la sesión general extraordinaria en la que como único punto se trató la elección y posesión de la nueva directiva de Liga Deportiva Cantonal de Girón. La asamblea se instaló a las 13:30 luego de comprobarse el quórum reglamentario. Asistieron dos representantes por cada uno de los tres clubes legales de Girón, es decir, Warriors, Los Sobrinos y Academia. Por unanimidad se eligió a Alfredo Toledo como el nuevo presidente, a Mario Alvear vicepresidente.
primer vocal Marta Romero, segundo vocal Cristian Chávez y tercer vocal Milton Quituizaca. Además se nombró a los vocales suplentes, de inmediato se procedió a la posesión de la flamante directiva. La entidad deportiva local vuelve a contar con la dirigencia después de que todo el año 2015 lo careció, lo cual dio como consecuencia que las instalaciones estén en completo abandono, se tenga deudas y obviamente la falta de organización deportiva. Se tiene expectativas por lo que pueda conseguir en bien del deporte la nueva directiva que ya fue posesionada en esta misma tarde. Y luego de la posesión pudimos dialogar con el presidente de la Federación Deportiva de la SUAY y el flamante presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Aquí las declaraciones. Creo que para la Federación Deportiva de la SUAY, para la provincia en general, esto es una muy buena noticia, que la Liga que esté totalmente conformada y sobre todo que haya un mutuo acuerdo, que esto va a significar un trabajo en equipo y esto va a beneficiar no solamente al cantón, sino a la provincia en general, porque la Federación Deportiva de la SUAY, mientras más personas estén, mientras más cantones estén legalizados, eso va a ser fundamental para el crecimiento deportivo de la provincia. Doctor, ahora ya que está conformada la liga, ¿cuál es el siguiente paso para que empiece a funcionar las personas que están? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Son muchos meses de retrasos económicos que han mantenido a la institución y al deporte gironense estancado. Este primer paso es lo fundamental. Una vez que el señor secretario haga todas las actas, lo firman, se envía a la coordinación, eso también es una cosa muy importante. Actualmente todo se legaliza ya en la coordinación, acá en la ciudad de Cuenca. Eso va a permitir que se va a hacer muy ágil para que puedan tener ya los recursos para poder funcionar como Liga Deportiva Cantonal de Girón. Es decir, ahora depende de la organización local el avance que se aspira de esta entidad deportiva. Indudablemente, yo creo lo que uno percibe es todo un trabajo en equipo, un buen entendimiento, un trabajo en armonía. Eso va a permitir que los deportistas ganen, el deporte de acá de Girón gane. Pues solo primeramente quiero agradecer a las personas que pensaron y confiaron en este servidor. Déjale saber que es una muy importante, es muy importante el reto que estamos teniendo y que voy a hacer todo lo posible para estar a la medida de estas responsabilidades. Con respecto a su pregunta, pues me siento muy bien con un reto, como le dije, para hacer algo por Girón, cambiar esta historia deportiva que últimamente ha sido desastrosa. No sin culpar a nadie, sino por las circunstancias de gobierno, circunstancias de todo. Entonces nos hemos unido con los muchachos que son una gente que les gusta el deporte, que les gusta sumar, y pues bueno, yo también estoy para sumar y yo encantado de servir en todo lo que se pueda. Ustedes habían dialogado con anticipación ya para conformar cómo va a quedar la liga, el directorio. Le soy sincero, Eloy, esto ha sido muy prematuro. Nos reunimos hace muy poquito y analizamos la situación y en base a las circunstancias hemos tomado el reto de formar una directiva para la Liga Cantonal, como le dije, para sumar. Queremos informarles a nuestros abonados que a partir del 1 de abril se realizará cortes de servicio a quienes adeuden de 2 meses a más. Por favor, les solicitamos de la manera más comedida ponerse al día en los pagos y evitar el corte de la señal. En el transcurso de esta semana les anunciamos a nuestros amables televidentes que estaremos reprisando el video completo de lo que fue el foro Girón y su historia. También estaremos reprisando el desfile folclórico que por los 119 años de cantonización de Girón se desarrolló el 26 de marzo y desde luego también el video completo de lo que fue la sesión solemne. Esto en los próximos días ya les anunciamos. Hoy a nuestra oficina acudió el señor Octaviano Segarra, quien es morador de Lenta. Él manifestó su preocupación por cuanto se echa basura en ciertos lugares, principalmente donde están colocados, dice, los tachos negros que ha colocado la EMAIG. Hay personas, manifiesta, desaprensivas que echan la basura hacia el lado.
y lo peor también que están echando basura, desperdicios de construcciones, cosa que no corresponde a estos lugares. Manifiesta que los dos tachos de la EMAIC son los que están colocados al lado del Mapanagua del señor Hurtado, y también hay otro tanque que está en la entrada por la carretera vieja, por el balneario del señor Julio Quito. Manifiesta el ciudadano que personas que tienen sus quintas vacacionales en Lentag son quienes generalmente más tienen esta mala costumbre de echar la basura en los sectores, dejar desde el domingo o sábado, dejar las basuras, las fundas, y esto provoca obviamente el desaseo, el desorden en todo el Valle de Yunguilla. Se pide comprensión a la ciudadanía, a las personas que vienen desde Cuenca, también ayudar con el aseo, a los moradores del lugar también ser mucho más responsables con su lugar, pues no se puede estar echando basura y residuos de escombros por todo lado, y también a las autoridades poner mano dura con quienes no ayudan a conservar limpio la ciudad, a quienes no cumplen con los horarios de recolección de la basura, pues ellos ya saben qué basura deben sacar y cuándo. Entonces, por el aseo del Valle de Yunguilla, del sector de Lentag, la persona, el señor Octaviano Segarra, hace este llamado a que se haga algo para ya no tener este problema del desaseo en el sector. Hoy nos vamos a una pausa, pero al regresar estaríamos ya haciendo el sorteo para que asistan el día 2 de abril al concierto de Jordan Quintero, más conocido como Romeo Santos. Entonces, ya no recetamos más llamadas hasta aquí. Regresamos enseguida de la pausa y vamos al sorteo. Aventura Park. Disfruta de una experiencia única rodeada de naturaleza y adrenalina pura, con gran variedad de actividades. Canopy, piscinas, restaurante, senderismo, paseo en caballo, pesca deportiva, paseo en bote, cabañas de hospedaje, rodeo, pistas de 4x4, downhill y motocross. Visítanos en Lentag, Valle de Yunguilla, entrada a la Asunción, vía Balsapamba. Aventura Park, sé protagonista de tu propia aventura. Lo que Girón estaba esperando. ¿Estás listo para el mejor show del año? Fet Lounge tiene preparado para ti una propuesta indecente, con la presentación de Jordan Quintero, The King Romeo Santos, en su tour Ecuador 2016. En una noche mágica y apasionante, sentirás el poder de la bachata recorrer por tus venas. Sábado 2 de abril, 20 horas, Fed Lounge Disco Bar y Eventos. Dirección, calle Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector Hospital de Girón. Entradas a la venta en Leoquina Restaurant y Pastelería, ubicado en Girón, en la calle Antonio Flor, 835 y Eloy Alfaro. Y en Market for You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba. No te lo puedes perder, la farra bachatera está por comenzar. Si te invito a una copa y me acerco a otra, si te rompecito a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las redes que La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras.
Ha llegado la hora de hacer el sorteo de las dos entradas para el show Farra Concierto de Yo Me Llamo Romeo Santos, que se desarrollará este 2 de abril a partir de las 8 de la noche. Tenemos las personas inscritas y también igual número de aquí tenemos papelitos. 30 personas inscritas, aquí tenemos los papelitos y voy a vamos a hacer hoy el primero y segundo número, ¿está bien? Exactamente. Por favor, les queremos pedir a las personas que vengan a retirar esto el día de mañana con su cédula. Nosotros vamos atrás de la entrada a poner su nombre, así que vamos con la primera entrada. Tenemos aquí el exactamente número, con la cédula se procederá a la entrega. ¿Qué número tenemos, Tatiana? El número 6, correspondiente a la señora Andrea Bustamante. Andrea Bustamante con el número 6, el día de mañana, por favor, a retirar su entrada con su cédula de identidad. Esta es una entrada. Ya, la siguiente entrada. Vamos con la siguiente. Números bajitos han sido hoy. El número 8, correspondiente al señor Javier Ordóñez. Javier Ordóñez. Ordóñez. Así es. Entonces, a disfrutar de este concierto con Jordan Quintero. La Farra Concierto nos dice aquí. Entonces, recordarles, mañana con la cédula en las oficinas de Girón TV. Exactamente. Pueden hacerlo a partir de las 9 de la mañana. Y también queremos recordarle a las personas que adeudan sus planillas de servicio de Girón TV, acercarse a cancelarlas y evitar el corte del servicio por mora. Tenemos también la farmacia de turno para la presente semana. Se trata farmacia Full Pharma, que está desde las 13 horas del día sábado hasta las 13 horas del siguiente día sábado. Son los cambios de farmacia según la nueva reglamentación que nos han hecho llegar, de 1 de la tarde a 1 de la tarde del siguiente sábado. Con esto nos despedimos, gracias por la sintonía, nos vemos el próximo día lunes, Tatiana. El hoy, amigos televidentes, hasta la próxima semana. Luego de instantes estaremos con la rendición de cuentas que hace el medio de comunicación Girón TV a la ciudadanía gironense. Ya regresamos en un instante. Cocino para 4 personas. En este le pongo hasta el 9 y sigo picando esto, alistando para el pollo. Luego que ya hierve la olla, le bajo a 7 o a 6. Y cuando ya está, por ejemplo, el arroz, le dejo que se seque en 2. Cuarto de hora o 20 ya está el arroz. Al principio me decían que de eso no vale, que sale bastante de luz, pero eso ha sido todo mentira. Y me sale, ya le digo, $2.90, así como comprar un tanque de gas. El fenómeno del Niño ya está influyendo en el clima del Pacífico tropical desde hace cerca de 2 meses y sus efectos podrían ir haciéndose presentes progresivamente. La realidad no puede ser escondida y en honor a ella se debe informar que podría alcanzar su mayor intensidad a finales del 2015 y extenderse hasta los primeros meses del 2016. Pero, ¿qué es el fenómeno de El Niño? Este es un fenómeno climático cíclico que inicia con el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, más precisamente frente a las costas de Perú y Ecuador, presentándose de dos distintas maneras, en algunas zonas con abundante lluvia, lo que puede provocar inundaciones de fuertes magnitudes, mientras en otras presenta olas de calor que pueden producir sequías severas. Asimismo,
existe un aumento de la temperatura del nivel medio del mar, lo que causa una potenciación en los oleajes y aguajes que producen erosión costera, que pueden afectar a las viviendas que están ubicadas en las comunidades cercanas a las playas. Recordemos las afectaciones que existieron en Ecuador en pasados fenómenos del Niño, especialmente en las provincias de la costa, en donde las inundaciones afectaron las zonas bajas. Las lluvias intensas desbordaron ríos, así como los movimientos en masa provocados por la saturación de los suelos desencadenaron desprendimientos de taludes, taponamientos de alcantarillas y daños en las vías. No podía salir, estaba inundado eso, estaba casi como 2 metros de altura. Al gallina, pavo, perro, todo se moría. Hasta posiblemente hasta nosotros peligrando la vida, porque mire, a veces madrugada se venía el aumento de agua, ¿no? Y no había socorro. Afortunadamente, ahora contamos con un gobierno que ha invertido grandes cantidades en mecanismos de riesgo para mitigar en lo posible los embates de la naturaleza. Por ello, a diferencia que en fenómenos anteriores, ahora se mantiene un monitoreo permanente de las mareas. Se realiza constantemente levantamiento y cruce de información intersectorial. Se actualizan según la necesidad los planes de contingencia. Existe un plan de intervención preventivo. Se realizó una identificación de amenazas y oportunidades. Se han limpiado canales y quebradas. Se han identificado las zonas coralinas y arrecifes para su protección. Se identificaron las zonas seguras. Se monitorea las especies marinas y se realizan actividades veterinarias. Asimismo, para no volver a cometer los errores del pasado, se ha dispuesto el contingente necesario en cuanto a equipo y maquinaria, con más de 200 distintas unidades, entre volquetas, tanqueros, motoniveladoras, carros taller, entre otras, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para enfrentar cualquier emergencia vial. Además, se han ejecutado mega obras como los proyectos multipropósito Bulu Bulu, inaugurado en abril del 2015. El proyecto Chone, que iniciará sus operaciones en octubre. Así como el multipropósito Cañar Naranjal, que estará terminado a finales del presente año. Esto se hubiera haber hecho hace décadas, lo ha hecho la revolución en 8 años. Qué bueno hubiese sido que esto estuviese hecho hace décadas, compañero. Hubiéramos ahorrado centenas de millones de dólares. 360 mil hectáreas que no se nos van a inundar gracias a las inversiones de la Revolución Ciudadana, compañero. No, ya ahora ya es mucho mejor porque ya no hay esas inundaciones, ya uno puede estar más tranquilo. Y lo mismo el lastrado de las calles, ya con eso también ha habido bastante avance. Adiós. No me recuerdo el año que comenzó a hacer este muro el presidente, gracias a Dios que aquí anduvo el presidente. Que anduvo hasta con la agua, aquí también el sacando sin calzado, anduvo por aquí viendo todo esto, para hacer estos trabajos aquí. Gracias a Dios estamos tranquilos, no hay ningún problema. Así sea el invierno que sea, estamos satisfechos. El gobierno nacional ha creado 3 periodos de acción que son: el de preparación, que dura hasta el 15 de diciembre del 2015, en donde se identifican, planifican y ejecutan políticas y acciones. Posteriormente, desde enero hasta mayo del 2016, habrá planes de respuesta, en donde estarán activos todos los mecanismos para la ejecución de planes de contingencia. Finalmente, a partir de mayo del 2016, se realizarán planes de recuperación y rehabilitación, en los que se buscará la reactivación de las capacidades sociales, productivas y económicas. Finalmente, recuerda que ante cualquier eventualidad causada por el fenómeno del Niño, puedes comunicarte con el sistema integrado EQ911, que está activo constantemente para atender a la ciudadanía. Si bien es cierto, la fuerza de la naturaleza es impredecible, el Gobierno Nacional trabaja constantemente para que la ciudadanía pueda permanecer tranquila, a sabiendas que se han realizado obras para precautelar su seguridad, además de tener todas las entidades de prevención de riesgos a su disposición, gracias a un gobierno que se preocupa permanentemente por todas y todos los ecuatorianos.